Continúa. Cinco. Y tomo el de orilla. Cerramos. Okay. Como el primer punto que yo hice fue punto palito aquí abajo, okay, voy a comenzar a contar a ver cuántas corridas tengo. Una, dos, tres, cuatro. Voy a hacer una más para tener las cinco. Tomo el de orilla y cierro.
Ahora vamos a cambiar. Si aquí tengo derecho, voy a comenzar revés. Si aquí tengo revés, comienzo derecho. Entonces, paso el hilo por delante. Por delante 2. Por delante 3. Por delante 4. Por delante 5. Y aquí hago derecho. 1, perdón. 1. 2. 3, 4, 5. Aquí hago revés. 1, 2, 3, 4. Cinco y el dedillo. Comienzo a cerrar. Y vuelvo a levantar. Y aquí terminé la segunda.
5, cierro aquí al lado. Okay. Okay. Ya tengo parte de mi muestra, pero yo creo que con esto ya ustedes pueden tener una idea cómo se hace. ¿Cuál es la forma más fácil de saber cuántas hileras llevo? Es contando los puntos por el revés. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. En esta cambié 5. Aquí tengo ya la primera. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, quiere decir que me falta una para volver a cambiar y entonces hacer derecho, revés y derecho. Okay, yo creo que con esta muestra quedó clara. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por el Facebook y este es el punto que les quería enseñar hoy.